Es un vecino, se llama Robert Neustadt. Es un vecino aquí donde están los stand en el Exhibit Hall de Lhasa, Chicago. Es un vecino que canta, que enseña y que habla. Y ayer presentó esto que se llama Bordered Songs, que es una colección de música y de palabras habladas, ¿serían? ¿O de poesía? ¿Qué sería, Robert? Bueno, en inglés decimos palabras habladas, sí. En español normalmente digo poesía, porque ajá, no sé cómo lo suelen decir, pero... Y acá dice, en beneficio de No More Deaths, no más muertes. Robert es además miembro de la Northern Arizona University. ¿Qué enseñas allí? Bueno, estoy a cargo del programa de estudios latinoamericanos. Enseño cursos de literatura latinoamericano, teatro latinoamericano y también doy clases sobre la frontera y la migración. Contame de este disco, de estos dos CDs. Esto es en beneficio de No Más Muertes. ¿No Más Muertes es No Más Muertes en la frontera? Correcto. No Más Muertes es un grupo humanitario que se fundó en 2004 para terminar con las muertes y el sufrimiento en el desierto de Sonora, en Arizona. Sí. Ellos lo que hacen es que ponen agua en el desierto, dan ayuda médica, comida, ropa. Tienen un campamento donde dan ayuda médica a migrantes y también ayudan a la gente deportada en el lado mexicano de la frontera. ¿Cuánta gente trata de pasar todos los días de México a los Estados Unidos en esa zona, por lo menos? ¿Vos lo tenés cuantificado eso? Nadie tiene idea de cuánta gente trata de cruzar ni cuánta gente cruza. Solamente se sabe cuánta gente queda detenida por la patrulla fronteriza y cuánta gente se encuentra muerta. Se encuentran lastimosamente un promedio de 200 muertos al año en el desierto de Arizona. Y esos son solamente los encontrados. Dicen que el número de los que realmente mueren en la zona podrían variar entre 2 y 10 veces ese número. O sea que estás hablando entre 400 y 2.000 personas por año en esa zona. Podría ser. Lo único que se sabe es que se son 200 personas por año encontrados, más o menos. El año pasado hallaron 183 cuerpos. ¿De qué se mueren? En el verano mueren de deshidratación, en el invierno mueren de congelación. El desierto es una zona increíblemente peligrosa, difícil. Es una naturaleza que no hay agua natural ahí. El único agua que se encuentra es el agua de estanque para el ganado. La gente toma ese agua, se enferma, empieza a vomitar, no pueden seguir al paso que va el grupo, los abandonan en el desierto y se quedan ahí solitos y mueren. Robert, ¿cuál es el nivel de organización, incluso de organizaciones ilegales, que tratan de facilitar, facilitar entre comillas el paso, que en algunos casos, por lo que estás contando, es un paso a la muerte? ¿La mayoría de la gente trata de emigrar por su cuenta o se pone en manos de organizaciones legales o ilegales? No lo sé. Tengo entendido que hoy en día los carteles de los narcotraficantes se han controlado el negocio del tránsito en la zona. Y entonces los guías o los llamados coyotes que traen la gente, otros los llaman polleros, ellos o trabajan con los narcotraficantes o tienen que por lo menos pagar a los narcotraficantes por tener permiso de trabajar en la zona. Eso es algo que ha cambiado en la última década, más o menos. Hay también grupos humanitarios trabajando en la zona. Hay varios grupos diferentes. Uno es No Más Muertes, otros son los samaritanos, otros las fronteras humanas, que están tratando de ayudar a la gente dentro de los parámetros de la ley, que es proveer ayuda humanitaria. Una cosa es la ayuda a los que ya pasaron. ¿Qué posición tenés? Te pregunto por posición y no solo por análisis, porque evidentemente esto es una militancia, supongo yo, ¿no es cierto? Para vos. Claro que sí. Bien. ¿Qué posición tenés sobre el sistema migratorio general en Estados Unidos respecto de México, por ejemplo, y de los hispanos en general? ¿Debería ser cómo? Bueno, siendo profesor, mi trabajo es más hacer preguntas que contestar preguntas. Y siendo periodista, el mío también. Usted es periodista, me hizo la pregunta, le voy a dar mi opinión. Bien. El sistema está roto, el sistema es horrible, el sistema es un desastre que está
causando consecuencias trágicas. El problema es que el sistema está funcionando muy bien para algunos que están ganando mucho dinero. Y esos son, en primer lugar, los narcotraficantes que mencionó. En segundo lugar, es la industria carcelera lucrativa de los Estados Unidos, que recién han criminalizado lo que antes era una infracción civil. Entonces, ahora a la gente que detiene, los mandan a estas cárceles, los mantienen encerradas durante, podría ser unos días, unas semanas o hasta 6 meses, y el gobierno federal garantiza el pago a esas industrias. Entonces, están ganando hasta $5 billones al año, estas industrias, al tener sus hoteles, cárceles, en que detienen a esta gente pobre. En tercer lugar, hay toda la maquinaria del complejo industrial militar de los Estados Unidos, que va reduciendo lo que están haciendo en Afganistán e Irak y trasladando todos sus recursos a la frontera. A todos los policías fronteriza tienen que venderle uniformes, armas, tasers, camionetas, mucha plata ahí. A construir el muro están invirtiendo $billones, helicópteros, drones, todo eso. Los Estados Unidos gasta $18 billones al año. Serían 18 mil millones de dólares. En 18 billones de dólares. Sí, sí, American billions. Sí. Ok, 18 mil millones de dólares. En la seguridad fronteriza. Entonces hay gente muy contenta con el sistema desastroso que tenemos. Uh-huh. Es difícil de cambiarlo. No hay forma de pasar legalmente para una persona pobre, indigente, latinoamericano, a pesar de que nuestra economía depende de ellos. 68% de nuestros trabajadores agrícolas son personas indocumentadas, pero ellos no pueden, y esto es lo que no entiende el público norteamericano, ellos no tienen forma de venir legalmente. No es que ellos podrían hacerlo. Si ellos no tienen dinero en el banco, si ellos no tienen propiedad, ellos no tienen ninguna forma de venir. Entonces ellos pasan por buscar trabajo para sobrevivir o para estar con sus familias. Yo cambiaría todo eso, les daría el derecho de venir legalmente. Y si vamos a tener policía fronteriza, deberían estar persiguiendo realmente criminales, no lavaplatos y jardineros y techeros. Entonces, habría que hacer un cambio muy extenso, pero difícil de hacerlo. Vos hablás de lavaplatos. Los que te atienden en un restaurante, los que lavan los platos, los que están en la cocina de restaurantes grandes, ¿son legales o ilegales? ¿O fueron ilegales y son legales? El término que usaría yo es indocumentados. Indocumentados. Porque tenemos una canción en este disco que dice sí. Ninguna persona es ilegal. Uh-huh. Pero, qué sé yo, hay de todo. Pero tenemos más o menos 11 millones de personas indocumentadas viviendo en los Estados Unidos ahora. Muchos de ellos están trabajando en esas industrias que usted mencionó. Trabajando en restaurantes, trabajando en jardinería, trabajando en las fábricas de carne, lo que sea. Criadas. Si son 11 millones de personas, son 11 millones de personas que más allá de estar indocumentadas, consumen y terminan pagando impuestos. Claro que sí. Además, pagan el seguro social, el famoso seguro social, porque en Estados Unidos hay una ley que se llama E-Verify, que dice que no pueden conseguir un trabajo si no tienen tarjeta de seguridad social. Sí. Entonces, la gente indocumentada o encuentran una tarjeta falsificada o toman la tarjeta de otra persona. Quiere decir que cada cheque que reciben, el dueño de la compañía le quita dinero, lo pasa a Seguro Social y ellos nunca reciben ese dinero, se queda dentro del sistema. Son billones de dólares que ellos están contribuyendo al sistema de Seguro Social que nunca van a ver. Ellos también están pagando impuestos de propiedad porque están pagando alquiler. El dueño del departamento, la casa o el trailer o lo que sea está pagando esos impuestos. Ellos lo pagan primero. Están pagando los impuestos de venta. Cada cosita que compran están pagando estos impuestos. Nuestra economía está beneficiando de las contribuciones de ellos enormemente, sin duda. Hablabas de una frontera difícil, de una frontera difícil de pasar. Al mismo tiempo, las armas que se usan en México vienen en buena medida, las que se usan para el narcotráfico en México vienen de los Estados Unidos.
Y la droga que llega a los Estados Unidos en buena medida llega desde México, no solamente, pero en buena medida llega desde México al mercado consumidor más grande del mundo. ¿Uno podría decir que hay una frontera fácil para algunas cosas y difícil para otras? Bueno, incluso para las cosas legales, con los tratados de libre comercio, ellos dijeron que ya los productos pueden pasar libremente por las fronteras. Es la gente que no puede pasar. Uh-huh. Así es la cosa. La mayoría de la droga pasa por las puertas oficiales del país. Son pagos que ellos hacen, que hacen arreglos y pasan esas drogas, sin duda. ¿Y los pagos son a quién, Robert? Las autoridades, supongo. Yo no soy experto en eso. Yo no puedo realmente decir exactamente a dónde va. Tengo mis sospechas, pero no sé. No hay pruebas. ¿Qué nivel de efectividad y cuántas organizaciones? Vos me hablás de varias organizaciones humanitarias. ¿Qué se proponen hacer de aquí en adelante? ¿Esto está en construcción? ¿Esto es nuevo? ¿Esto lleva años y está en otra etapa? Contame un poco de eso, por favor. Esto lleva años y siempre es un proceso que uno va reevaluando a cada rato. Esto nació en los años 80 con el llamado Movimiento Santuario, cuando hubo las guerras civiles en Centroamérica. Los guatemaltecos, los salvadoreños, empezaron a huir de la violencia de sus países, a llegar a los Estados Unidos a buscar la seguridad. Estarían deportados y luego sufrirían tortura o muerte. Entonces hubo un pastor de Tucson que empezó a ponerlos dentro de su iglesia y dijo que iban a darles santuario en la iglesia. Llegó a haber un movimiento de 900 iglesias que daban santuario a la gente. A través de los años terminaron estas guerras oficiales civiles y ahora tenemos lo que deberían ser refugiados económicos, y también hay gente huyendo de la violencia de Centroamérica, pero el gobierno de los Estados Unidos no los considera refugiados. Uh-huh. Entonces la gente empezó a morir a partir del año 94 hasta 99, cuando construyeron los muros, que eso fue una estrategia del gobierno de sellar las ciudades donde pasaba la gente y forzar al migrante de pasar por el desierto. Lo llaman el efecto embudo. Ajá. Fuerzan que si el migrante va a entrar, tiene que pasar por el desierto. El embudo es el desierto. Antes de 1999, casi no se halló cuerpos en el desierto. 10, 15 máximo. Llegaron a hacer hasta 300 cuerpos encontrados en el desierto después. Y se sigue, el gobierno sigue con la misma estrategia. Los grupos humanitarios, ellos van cambiando sus procesos según las condiciones, según las situaciones. Hubo un caso en 2008 cuando unos voluntarios de No Más Muertes llevaron unos migrantes en su carro al hospital y fueron detenidos por la policía y acusados de transportar gente indocumentada. Entonces No Más Muertes, por ejemplo, cambió su protocolo y ahora no ponen a nadie en un vehículo. Ellos llaman el 911 si hay una emergencia. Muchas veces las ambulancias no pueden llegar a la gente, entonces ellos hacen un arreglo con 911. Dice, vamos a transportar a esta persona a la estación de los bomberos en este pueblo de Arivaca. Nosotros estamos manejando un Isuzu azul con la placa, número, y traten de hacer todo de manera transparente para no tener problemas con la ley. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, la cosa está poniendo crítica en Estados Unidos. La gente indocumentada ha sido deportada a una velocidad feroz en los últimos 6 años. Se ha deportado 2 millones de personas desde que Obama ha sido presidente. Claro, y tiene que ver con la crisis de Lehman Brothers, que justo 2008, me estás hablando de 6 años, son los 6 años de la crisis más profunda, ¿no es cierto? ¿De qué crisis? No, la crisis de Lehman Brothers de septiembre del 2008, del comienzo de la crisis financiera. ¿Tiene que ver con eso? Bueno, yo creo que tiene más que ver, podría ser, no lo había pensado, pero tiene que ver con la administración de Obama, uh-huh, que habla de los dos lados de la boca. Por un lado, quiere los votos de los latinos en los Estados Unidos, y por otro lado, dice que está tratando de conseguir el apoyo de los republicanos, poder negociar con ellos. Entonces tiene que ser duro en su
actos en la frontera, uh-huh. este discurso de lo que es legal, la legalidad es muy fuerte en los Estados Unidos. Entonces, él dice que está haciendo lo que tiene que hacer para apoyar la ley. Entonces, algunos de estos grupos, por ejemplo, están ahora empezando a dar santuario a gente que está a riesgo de ser deportado. La primera persona que yo sepa, hace unos días, tomó refugio en esta misma iglesia donde empezó el movimiento Santuario en Tucson, y están diciendo que lo van a mantener ahí hasta que se cierre el caso y dicen que no lo van a deportar. Entonces, y hay, perdóname, ¿hay una vuelta legal como para que se cierre el caso? ¿Cuál es el argumento jurídico más importante? Bueno, no soy abogado, pero sí. Debería ser casos de... es una persona que ha estado en el país por muchos años, probablemente tiene hijos ciudadanos de los Estados Unidos, probablemente no tiene ninguna infracción legal en su contra. Todo este tipo de cosas uno trata de hacer y decir que es una persona que está contribuyendo a la sociedad, no quitando. Pero es difícil, cuesta, porque la ley es dura. Es dura. Robert Neustadt, gracias por la entrevista con Claxo TV. Muchas gracias. El disco se puede conseguir en línea, en el sitio web del disco. Sí, claro. Border Songs. www.bordersongs.org. Y este disco provee 29 galones de agua para la gente más necesitada del mundo. ¿Dónde dejan el agua? En el desierto, en los senderos donde cruzan los migrantes. Robert, muchísimas gracias. Gracias a usted. Robert Neustadt en Claxo TV, aquí en Laza, Chicago.